Guillermo Restrepo, de Medellín, Colombia. De la ciudad de Cali, Colombia, nos visita Hernán Soto, campeón mundial de yoyo. De Sao Paulo, Brasil, Alexandre Silva. Y nuestro quinto campeón mundial, Gustavo Vélez, de Medellín, Colombia. Yo-yo, buceo y Coca-Cola en esta tarde de belleza. Muchas gracias, queridos amigos. En primer término van a tener ustedes la oportunidad de apreciar a estos cinco campeones mundiales con 8 juegos o trucos básicos del yo-yo que todos los niños, estoy seguro, van a poder realizar muy pronto a través de esta campaña de Coca-Cola. Pero vamos con el primero de estos 8 trucos básicos, el dormilón. ¿Cómo está? ¡Órale, arriba, Panchito! Muy bien, el segundo de estos trucos, ustedes tienen paseando el perrito. Vamos a ver cómo pasean los perritos. Los campeones mundiales del yo-yo Rusero. Vamos con el tercero de estos juegos, la media vuelta, eso sí. Vamos con la catarata, que es el cuarto de estos trucos básicos. Con ese ritmo de los campeones mundiales, el trébol, eso sí, el quinto de estos trucos. Muy bien, vamos con el trébol nuevamente, eso es. El sexto, saltando la cerca, muy bien. Así se salta la cerca con el yo-yo Russell, tomando Coca-Cola. El séptimo, el columpio, vamos. Este es el columpio de Coca-Cola y yo-yo Russell. Todos los niños lo van a realizar. Vamos con las vueltas y vueltas, que después de este columpio ustedes verán. Vamos, el octavo truco, vueltas y vueltas. Todos los niños y jóvenes del país van a jugar así. Un aplauso para los campeones mundiales del yo-yo. Ustedes han visto esos 8 trucos básicos que todos los niños en Bolivia van a realizar. Pero ahora vamos con las especialidades del yo-yo Russell. Wagner nos presenta la hélice. Muy bien, Wagner. Vamos ahora con Guillermo y la Torre Eiffel. Muy bien. Ahora la Torre de la Paz. Hernán, tejiendo. Muy bien, Hernán. Alexandre, la botella de Coca-Cola. Eso es, con el ritmo. Excelente, muy bien. Gustavo y las esposas. Vamos a ver cómo hay las esposas. Muy bien. Uno de los bellos trucos, muy bien. Vamos en la segunda ronda. Wagner nuevamente y el perrito mordedor. El perrito mordedor, muy bien. Pero qué interesante, cómo nos vamos a aplaudir ese truco. Muy bien. Vamos con Guillermo y la estrella. La estrella. Con yo-yo Russell, muy bien, excelente truco. Hernán, yo-yo en el bolsillo. Vamos a ver cómo entra ese yo-yo en el bolsillo. ¿Cómo lo vamos a aplaudir eso? Alexandre, comiendo espagueti. Vamos a ver, exacto, hay que aderezar un poco. Vaya, qué rico. Muy bien, vamos con Gustavo y esa telaraña. Otro de los trucos que un especialista como Gustavo puede hacer. Qué hermoso truco, muy bien. Vamos con esa tercera ronda, Wagner, la motocicleta. Pero qué bien. Vamos al columpio chino de Guillermo. Eso sí que es muy especial. El columpio chino, muy bien. Hernán presenta el trébol y la mariposa. Trébol y
la mariposa. Pero qué, excelente, excelente. Y ahora Alexandre nos presenta el bikini. La parte de arriba, esta es la parte de arriba de un bikini. Muy bien, sí. Ahora vamos a ver cómo es la parte inferior de un bikini. A ver, vamos a ver. Ajá, es así que es una super tanga, muy bien. Y ahora Gustavo, el trapecista, vamos a ver. Una de las acrobacias en el yo-yo. Los campeones mundiales del yo-yo Russell, cuarta ronda, Wagner, el trapecio Cataldo. Sí, con mucho ritmo, el trapecio Cataldo, Wagner. Muy bien. Guillermo presenta ahora el trapecio simple. Vamos a ver, ¿dónde empieza? Muy bien, Hernán, vamos con el trapecio doble. Los campeones mundiales de yo-yo Russell. Perfecto, Alexandre nos presenta el trapecio con columpio. Muy bien, perfecta acrobacia en yo-yo Russell. Excelente. Y así se desarrolla el trapecio con columpio. Muy bien, pero qué bien. Vamos, Gustavo. La montaña rusa con media luna. Gustavo Vélez, de Medellín, Colombia, campeón mundial de yo-yo. Excelente. Muy bien. En la quinta ronda ya está Wagner con la montaña rusa Cataldo. Vamos a ver, eso es Wagner. Pero un truco sensacional. Guillermo presenta ahora la montaña rusa simple. Yo-yo Russell y la destreza de los campeones mundiales. Eso es. Muy bien, un aplauso. Hernán presenta la montaña rusa al revés. La montaña rusa al revés. Vamos a ver. Eso es. Nuestro amigo Hernán, campeón mundial de yo-yo. Perfecto, vamos Alexandre de Brasil, campeón mundial, la montaña rusa con bomba atómica. Este truco sí es una bomba realmente. Muy bien, premiamos con un aplauso, perfecto. Y ahora nuestros 5 campeones internacionales, todos con las 2 manos. Y el yo-yo Russell al frente. Un aplauso, por supuesto. Y ahora los 5 internacionales cruzando los yoyos. Muy bien, vamos ahora montando a caballo. Eso es, muy bien, cabalgando por las praderas. Muy bien, vueltas y vueltas y media luna. Es realmente un espectáculo sensacional con los 5 campeones mundiales de yo-yo de Brasil y Colombia que nos visitan. Vamos ahora ordeñando la vaca. Vamos a ver cómo es eso. Excelente. Con las 2 manos. Vamos a premiar con un fuerte aplauso a Hernán, a Gustavo, a todos nuestros amigos que esta tarde nos acompañan. Excelente. Y ahora tenemos un truco especial para todos ustedes. El truco especial de la moneda. Y vamos a permitirnos invitar. Aquí está. Vamos a ver, aquí vamos a invitar a uno de nuestros amigos. No es ningún peligro. Aquí está nuestro Petre que nos va a colaborar en esta oportunidad. Y ustedes ven, van a ver la destreza de Gustavo con este truco que se llama la moneda. Requerimos un poco de silencio. Muy bien, Gustavo me dice que los niños es mejor que eviten hacer este truco por razones obvias. Y ustedes van a ver precisamente. Tenemos muy cerca el hospital y además en cualquier momento puede sufrir un paro cardíaco por la emoción. Tiene que haber música para que así sea más dificultoso. Y nuestro amigo, entre los meses, vamos a ver, se requiere concentración realmente para esto. Es muy imposible quedarse sin cabeza con el truco de la moneda. O también nos podemos...